Muy buenas a todos amigos, soy Arpi Arpija y para este video a petición de GST vamos a analizar su dibujo de un Carnotaurus, así que comencemos. En primeras instancias el dibujo está muy bien hecho en mi opinión, siendo muy parecido al animal real. En cuanto a errores, este último tiene muy pocos. Por ejemplo, podemos ver que este último tiene las manos del tamaño correcto que tenían los abelisáuridos. También que no está envuelto en plástico y que no tiene osteodermos. Además de que sus ojos son más parecidos a los de las aves. Sin embargo, este dibujo aún así no se exenta de los errores. Por ejemplo, como podemos ver, se le marcan las fenestras. Además de que tiene los dientes para afuera, cuando en la vida real tenía tejidos orales. Aunque como dato curioso, esa cicatriz que tiene en la cara, no sé ustedes, pero me recuerda mucho a la del Carnotaurus toro de Campamento Cretácico. Si bien el dibujo en sí se ve algo caricaturesco, he de admitir que este dibujo está, en mi opinión, muy excelente. Como por ejemplo, los detalles en la piel y en el cuerpo del animal, en especial en la cabeza, se ven notorios. Sin mencionar que el sombreado que se le pone en la parte inferior le queda muy bien. Como calificación final a este dibujo yo le doy un 10 de 10. Pero bueno amigos míos, eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver. En fin, me despido. Cuídense a todos ustedes. Hasta la próxima.